Gloria al Señor. Abra su Biblia en el libro de Job. Libro de Job. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Estamos muy bien. Aleluya. En la ausencia mía, semana pasada, estábamos en Londres compartiendo con los hermanos de Londres, la cual fue una gran bendición poder estar allí en aquel lugar. Amén. Como hombre de Dios, me debo al Señor y me debo también a la labor que tenemos que hacer como hombre del Señor. Y es verdad que así como vienen hombres aquí a nuestra congregación, nosotros vamos a otra congregación también a alimentar la llama y el fuego del Señor en esas congregaciones. Amén. Y ese don, nosotros cada vez que salimos, le damos gracias al Señor porque Dios usa esa gracia para poder impartirle a otro de lo que Dios nos ha dado. Amén. Y yo creo que cada día tenemos que orar, hermano, no solamente por nuestra iglesia, por nuestra congregación, sino también orar por aquellos hermanos que se encuentran en diferentes lugares. De verdad que hay un país que servirle a Dios es más difícil que otro. Amén. Pero cuando verdaderamente tenemos una integridad para servirle a Dios, no tenemos miedo de hacerlo. Ni tenemos miedo de correr riesgo, porque estamos en Él y Él tiene cuidado de nosotros. Hoy voy a predicar, voy a hablar sobre el tema los resultados de una comunión con Dios. Diga conmigo los resultados de estar en comunión con Dios. Amén. En el libro de Job, en el capítulo 1, en el verso 8, ¿qué dice? Sí, ¿qué le dijo a Satanás Jehová Dios? ¿No ha considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow, Dios mío. Gloria a Dios. Este hombre estaba recibiendo una exhortación de Dios impresionante. En el mundo espiritual hablan de nosotros. Yo espero que cuando hablen de nosotros en el mundo espiritual, hablen bien de nosotros, como hablaron de Job. ¿Cómo dice? Un hombre temeroso de Dios. Es decir, Dios sabía que Job era temeroso de él y apartado del mal. Wow, tremendo, ¿no? Ahora, esto que Dios habla de Job, lo habla porque Job me parece ser que fue un hombre que cultivó su relación con Dios. Para que Dios hablara de Job así, creo que hay un mérito que Job hizo o que hacía diariamente para que Dios hablara de él así.
Y si vamos a entrar en detalle en lo que hacía Job, una de las cosas que él hacía era que por si acaso sus hijos pecaban, él presentaba ofrenda a Dios, por si acaso. Es decir, Job tenía un altar donde daba sacrificio a Dios, donde estaba en la comunión con Dios, y eso le trajo normalmente que guardaba y protegía a su familia. No era un hombre de cuidado, era un hombre que cuidaba su familia, aún por si acaso. Él estaba en comunión con Dios y también estaba en comunión por su familia. Pero aquí tenemos una circunstancia, que es que a pesar de estar en la comunión con Dios, no nos libra de que nos pasen cosas. Es decir, que el yo estar con Dios no significa de que no me van a venir cosas raras, cosas extrañas. No me van a venir enfermedades. No me van a venir accidentes. Porque lo que le pasó a este hombre fue que le vinieron accidentes. Cosa ocasional. Dice que cayó un rayo y fundió los animales. Dice que se cayó el techo y estaban los hijos debajo. Y bueno, detrás de eso estaba el diablo. Lo sabemos, ya conocemos la historia. Pero le acontecieron cosas. Ahora, dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Entonces, si nos ponemos a pensar humanamente, ¿en qué rayo podríamos decir que esto opera para bien para Job? Todo lo contrario, podríamos pensar mal, porque dice, pero si estaba haciéndolo bien, si estaba en la comunión, si andaba recto, si por si acaso te hacía ofrenda, hacía cosas. Dice que Dios, hablando de él, que tenía un corazón recto, que era apartado de lo malo. Es decir, que no tenía maldad en su corazón. Tenía un corazón recto. Y a pesar de todo eso, le vino circunstancia tremenda. Ahora, nosotros los seres humanos queremos buscar la solución del problema cuando llega el problema. Es decir, el ser humano, por ley, no busca a Dios cuando le está yendo bien. El ser humano suele buscar a Dios cuando le está yendo mal. Y a Job le estaba yendo bien, pero a pesar de estar yéndole bien a Job, él buscaba a Dios. Entonces, cuando tú buscas a Dios incondicionalmente, porque a mí me conviene estar en comunión con él. ¿A quién es que le conviene? ¿Eh? No lo escucho. ¿A quién es que le conviene? Es decir, que si a mí me conviene estar en la comunión con Dios, a mí no me tienen que forzar a yo honrar y amar a Dios. Yo no tengo que vivir una vida con Dios melaganariamente, porque al único que le beneficia estar bien con Dios es a mí. Porque los resultados de esa comunión con Dios, por más mal que me vaya la vida, por más circunstancias que me pase, Él guardará mi vida a pesar de las tormentas. Y le dijo, quita. Oh, pero ese hombre no, oh, ¿cómo no va a estar bien? ¿Cómo no va a estar bien si tiene su familia? Tiene comida, le está yendo bien, tiene protección, quítale cosas para que tú veas. Esos cristianos que dicen que te aman tanto y que son verdaderamente cristianos, que una vez entregaron su corazón al Señor, quítale cosas a ver qué dicen. Pruébalo. Tú la veas levantando mucho la mano dentro de la iglesia y de que ama a Dios, pruébala. Mándale candela a ver qué pasa. Mándale azote a ver qué pasa.
Quítale cosas que ella quiere, a ver qué pasa. Quítale cosas que él quiere, a ver qué pasa. Mándale una ruina. Mándale que el negocio no le salga bien. Que haya ofrendado, que haya diezmado, que haya guardado su palabra, que haya estado siempre ajustado a las cosas de Dios. Pero al final de todo, ahora métele el sablazo a ver qué hace. Si su confianza es auténtica y es verdadera, pruébalo a ver. Y Satanás diciéndole a Dios, susurrándole, mira a ver si es verdad, pon tu nombre ahí, porque en la eternidad se habla de ti. No tiene que salirme las cosas bien porque estés con Dios. Las cosas me salen como tienen que salirme y como Dios permita que salgan, solamente para ver la gloria de Dios en cada acción. ¿Qué me pasa? Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo en esta mañana. Y te va a probar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios? Te va a probar. A ver si tu fe es verdadera y es genuina. Pruébalo a ver. Pruébalo. Quítale el esposo. Llévaselo por un par de días. A ver qué pasa. A ver qué tal aguanta la infidelidad. A ver qué le dice la infidelidad. Venga, llévatelo a ver. Hey, hermano. A veces ver afeitando a alguien debe de ponerte alerta si lleva barba. Porque a todos nos prueban. A ver qué tal andamos. Y dice que Satanás habló con Dios y le dijo, quítale. Y hermano, y me gusta esta parte, porque Satanás no se cogió 3 meses ni 2 meses para hacer lo que tenía que hacer. Inmediatamente el Señor le dijo, hazlo, hermano. En el mismo instante agarró y dio un zamblazo. Eso, simplemente el yo ver esa acción, ¿sabe lo que me produce a mí? A mí me produce garantía de que el Dios que tengo no permite que el diablo se pase conmigo. Cuando yo veo esta acción, lo único que a mí me da, a mí en mi interior, me produce fe, sabiendo que mi vida está en la mano de Dios. Y si algo ha de acontecerme en esta tierra, Dios tiene control de ella. Satanás no anda haciendo lo que quiere, porque quiere, y cuando quiere, y en el momento que quiere. Él está sujeto a la ley del Eterno, a quien yo le sirvo, a quien tú le sirves, a quien le está sirviendo la iglesia. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo en esta mañana. Entonces puedo dormir tranquilo, puedo estar en paz. Jesús, en medio de una tormenta, durmiendo, el agua metiéndose a la canoa y él acostado durmiendo. ¿Y qué es esto? Los discípulos se desesperan. ¿Y quién es este? Hoy tú no estás mirando que el agua está entrando aquí y estamos al punto de anegarnos. Estamos hablando de profesionales en la materia. Y sabían que los vientos no eran buenos. Y sabía que estaba soplando reciamente. Pero aquí dice que Jesús dormía. En medio de la tormenta, Jesús estaba descansando. ¿No te dice eso algo? Es decir, en medio de la adversidad, Jesús no demuestra que en medio de la adversidad puede dormir tranquilo. Y yo no entendía a la abuela mía cuando cantaba esa canción que decía, puedo descansar en su poder. Cristo me dará. Y si el sol llegare a oscurecer y no brille más, de igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar.
¿Tú sabes lo que significa eso? Que en medio del terremoto, en medio de la crisis, en medio de la desesperación, en medio de la angustia, tú puedas descansar. Que cuando viene la mujer de Job, que ve que todo se le acabó, que todo se le fue, y dice: pero ven acá, papito, tú no estás mirando las condiciones en las que estamos, que no hemos arruinado, que los hijos se murieron, no tenemos familia, que las bolsas se cayeron, que las vacas se murieron, que los corrales ya no tenemos nada. Maldice a Dios y murámonos. Vamos a cortarnos las venas. No, 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 mujer insensata, no. No me voy a cortar las venas. No me las voy a cantar. Porque tengo algo mayor que todo lo que pueda tener en esta tierra. Tengo a Dios todavía. Y si tengo a Dios, todo puede ser devuelto. Si tengo a Dios, Dios me puede dar todo lo que necesito. Jehová dio, Jehová quitó. Pues sea el nombre de Dios bendito. ¿Qué voy a hacer? Voy a pelear, voy a cortarme la vena. La vida es mayor que el alimento. La vida es mayor que el vestido. Y tengo vida. ¿Alguien tiene vida aquí en esta mañana? ¿Alguien tiene vida en esta mañana? Eso es más que suficiente. Si tengo vida, eso es más que es suficiente. Si está vivo. En Canarias, el volcán está destruyendo casas, desbaratando propiedades. Yo vi una casita más bonita, cosita bella, que la vi bien pintadita. Parece que los dueños de ella las tenían bien cuidadas y grandes que era. Oye, hermano, tenía hasta patio, tenía hasta su piscina, hermano. Y por ahí, por la piscina, Dios mío, Padre, fue que entró la lava. Y se metió en la piscina. Y arrancó la casita como que si no era nada. Mira, se la llevó por delante. ¿Y qué hicieron ellos? Ay, perdimos todo. Pero tienen algo que no han perdido. Han perdido las propiedades. Pero todavía conservan la vida. ¡Ah! Usted me dirá, eso no es nada, yo prefiero la muerte. No, que se rompa todo, que se acabe todo, pero yo quiero estar aquí de pie. Alabado sea el Señor. Y si tenemos a Dios de nuestro lado, estamos enteros. No importa que nos falte yogur en la nevera. No importa que no tengamos tal vez para llegar a fin de mes. Ah, que vamos a vivir como los leventes y los sinvergüenza, abandonados y no preocuparnos por la cosa. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que todos los demás, que las demás cosas vienen por añadidura si yo tengo a Dios de mi lado. ¿Alguien entendió lo que dice? Ahora, resultado, Jesús, para tener esa paz. Primeramente, tener comunión con Dios. No puede tener comunión con Dios. No puede tener paz en medio de la tormenta si antes tú no has depositado tu confianza en el que está en la tormenta. Hey, esto son, bueno, es que Jesús sabía que él vino con un propósito. Él era Dios y tú sabes que él tenía la revelación y sabía lo que estaba pasando. Vale, pero el apóstol Pablo iba en una barca también. Y dice que un ciclón llamado Sifón, Frodito, algo así. El nombre del ciclón no me importa. Frodito, algo así. Ese ciclón agarraba la barca y la quería partir por la mitad. Y estaban asustados. Mas sin embargo, había un hombre encadenado ahí dentro que le llamaban Pablo. Y que iba de camino a Roma con una misión. Mientras todos estaban desfavorecidos y asustados, él decía: ven tranquilo, vamos a seguir navegando, pero la barca se va a romper. Lo más importante es que ninguno de los que estamos adentro nos vamos a perder. Ya yo hablé con él. Él me lo dijo. Y Pablo
dando aliento en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía un llamado de Dios, que tenía que su destino ir a Roma. Él sabía que había un destino para él y que no iba a naufragar allí. Aunque la barca se rompió, la vida de ellos prevalecieron allí. ¿Pero por qué? Porque Dios le dijo que no había problema, que todas esas cosas, que esas turbulencias iban a pasar. Jonás, cuando hablan de Jonás solamente se piensa en la desobediencia. ¿Aló? Pero Jonás sabía que la causa de la tormenta era él. Él sabía que la causa de la tormenta era él. Y también sabía que si lo tiraban por la ventana no se iba a morir porque tenía que cumplir algo. Por eso él no se había prestado, hermano. Jonás, di que tírenme por la popa y se acabó todo. No. Él sabía que Dios tenía algo reservado para él en medio de la mar. Nadie se presta, di que para hacer un suicidio, di que no, aquí me matan, aquí adentro y yo no salgo. Que se rompe el barco. Pero yo para Nínive no voy. Sabía. Pero hay una comunión con Dios que le hace entender que en medio de la dificultad hay una puerta y siempre Dios tiene una salida. Por más negro y oscuro que sea el proceso, Dios tiene una salida. Pastor, es que la situación es una enfermedad crónica, es un cáncer terminal. Yo he visto cáncer terminar en hermano. He visto cáncer terminar que han fulminado su vida. Que lo han matado, hermano. Muerto. La hija de Juana. ¿Oh? Este año pasado. La fulminó, hermano. ¿Y qué? ¿Y usted qué dirá? ¡Ay, pobrecita joven! Ni se pudo tener su familia, no pudo realizarse. No. Mientras ella estaba en la cama, daba gloria a Dios. No está bien. Otro día se lo explico. Cuando le hablan de la muerte a la gente se pone serio. Pero muy serio. Lina, ella solamente decía: pastor, yo canto la canción que usted canta. Y digo: ¿qué canción, hija? Si tengo que partir yo de este mundo, tengo una mansión. Y a veces entro en un sueño que estoy durmiendo y despierto y está todo oscuro y digo: ya habré llegado. Oye, ya llegué, riéndose. Ya, ¿cómo será la muerte? ¿Cómo será cuando llegue? Ya desperté y estaba con, y ella sabía que se iba, pero perdóneme, una chica joven, una chica llena de vida, se está partiendo mientras el mundo está desesperado, su madre angustiada, su hermano angustiado, su abuela angustiada, la familia angustiada. Ella contenta, alegre y feliz porque se va. Ella está alegre, contenta y feliz y le dice a la pastora y dice: díganle a mi madre que me deje tranquila, que yo me quiero marchar tranquilamente. ¿Qué ella quiere? ¿Que yo viva una vida así como me ve o que yo llegue a un lugar más maravilloso donde yo tengo que ir? ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de un cáncer terminal. Estamos hablando de un cáncer terminal. Lo que sucede es que ella estaba en comunión con Dios y ella sabía que lo peor que le podía pasar era lo mejor que le podía acontecer. Ah, que la gente cree que la muerte es el fin. No. Aún cuando tú estés en Dios, lo mejor que te pueda pasar es que la muerte sea lo que te llegue. Hubo un equipo de un pastor, un afroamericano muy conocido, tiene grandes libros por ahí, no me recuerdo su nombre porque para mí es un poco difícil de pronunciarlo. Sé quién es, pero no lo puedo pronunciar el nombre de él. Más sin embargo, este hombre con todos sus equipo ministerial, el avión se cayó y reventó todo el mundo, se murieron. Estamos hablando de un hombre de eminencia, cristiano, se fue en ese accidente. Y diremos: ay, pero ¿qué pasó?
Él no era cristiano. Un expositor de la palabra. Un hombre que tiene muchos libros. ¿Y qué pasó aquí? La Biblia está llena. La Biblia está llena de situaciones que le pasaron a hombres de Dios. La Biblia está llena de situaciones que le pasaron a los hombres de Dios. Y la gente se asusta cuando le pasan cosas a los hijos de Dios. Y a los hijos de Dios que les pasan cosas. Y son notorias. David, por tocar un arpa, agarró envidia de un rey que él le servía. Y lo perseguía para matarlo. Y por tener la gracia de Dios sobre su vida. Oye, hermano, en un momento por poco el rey le atraviesa el corazón con una lanza. Y anduvo fugitivo, huyendo. Por solamente un profeta venir a echarle un aceite sobre su cabeza. El que Dios te haya puesto el aceite a ti va a producir envidia en otro. Pero voy a vivir con la tiranía de que me andan persiguiendo. No. David vivía cantando. David vivía glorificando el nombre de Dios. ¿Usted cree que cuando Saúl lo puso Dios en la mano de David, usted cree que fue probando a Saúl o probando a David? Era probando al hombre a ver qué tal. ¿Y qué dijo él? Líbrame Dios de yo tocar el ungido de Dios. Es decir, el hombre anda mal y David recoge la mano para no cargarse, porque ha intentado matarme. Y la ley dice que al que a hierro mata, a hierro muere. ¿Sabe cuántas veces lo intentó matar? Ya estaba muerto. Y sin embargo, él no lo hizo así. ¿Por qué? Porque David tenía comunión con Dios. Y el que tiene comunión con Dios recibe dirección de Dios. Y cuando tú recibes dirección de Dios, siempre hace lo correcto. Cuando tiene comunión con Dios, siempre el Dios del cielo te va a dar la dirección. Ella dijo que así es. Nadie dijo amén, pero ella dijo así es. Hermano, el tener comunión con Dios produce resultado en mí positivo. Los hombres de quienes estoy hablando, mencionando, tenían una comunión con Dios. Job, al ver la situación, que al ver Satanás y Dios y él mismo, no sé qué tiempo había durado, sin familia, sin recursos, sin nada. Y dice, pero ¿cómo no te va a servir este hombre? Hoy no está sano. Oye, ese hombre no es sanito que está. Tú no ves cómo está. El pecho colorado y está robusto. Y ese hombre está bien. Dice Satanás a Dios, piel por piel dará el hombre por su vida. Y usted lo ve, eso es real. El hombre, cuando le dicen te vas a morir, vende la casa, vende el mejor coche, vende la mejor pieza con tal de vivir, aunque sea un día más. La muerte, a nadie le gusta ese asunto. Esa señora, la gente le respeta. Y cuando le dice usted se va a morir, vende el mejor caballo que tiene, vende la mejor tienda que tiene, vende la casa. ¿Cuál? La que me costó todo ese tiempo en España. Véndela y opérame, sácame este tumor para no morirme. Satanás le dijo a Dios, piel por piel dará el hombre por su vida. ¿Pero por qué dijo Satanás eso? Porque ese es el código genético que hay en la vida del hombre. El hombre no se quiere morir. Porque el hombre en su corazón tiene la eternidad. Cuando construye algo, no lo construye por 2 meses, por 1 año, por 5. Construye algo que le sirve para hasta lo tataranieto, hermano. Y él lo disfruta un poco. Y a algunos
ni siquiera lo disfruta. Hacen casa, construyen en Ecuador, en Perú, en Bolivia, allá en Suecia, en su país de origen, y luego esa casa está ya muerta la risa, simplemente para decir: tengo una casa allá. ¿Quién la vive? Mi familia. O alguien que la deja alquilar y ni siquiera me paga. Yo tenía una y la vendí, porque la tenía alquilada y no me la pagaba. Y yo digo: para evitarme problemas, déjame salir de esta situación. Y construye y tiene. Pero dice la palabra que piel por piel dará el hombre por su vida. Y dice que le dijo: bueno, tócalo, tócalo, pero cuidado con su alma. Y automáticamente, hermano, le cayó una sarna, sarampión con piojillo y una saranana y una raquiña incontrolable, hermano. El hombre estaba que por donde quiera que se pasaba los dedos era primazo, y tenía que sobarse y tenía que rascarse. Tú sabes lo que tú te quieres rascar, ni te puedes rascar, porque te lleva los trozos. Una sarna del diablo, hermano, nunca mejor bien dicho. Entonces, para colmo, la que está al lado de ella, la compañera, la esposa, le dice: pero ven acá, varón. ¿Y qué? Los amigos se juntaron a acribillarlo, porque comienzan los juicios de la gente, de los hombres. Si tú eres tan justo como dices ser, ¿cómo puede ser que a ti te venga tú esa saranana, tú esa raquiña, tú esa piquiña? Digo piquiña cualquiera tiene, hermano. Él tenía una enfermedad en la piel terrible. Se iba a triza. ¿Y quién era? El hombre que Dios al principio hablamos que era temeroso de Dios, era apartado del mal y que era recto y que era un siervo de Dios. ¿Cómo puede ser que al siervo de Dios le pasen cosas malas? Si yo soy tu sierva, a mí no me puede pasar. ¿Qué te pasa, varona? Es que yo diezmo y ofrendo. ¿Qué pasa? Este hombre diezmaba y ofrendaba y daba ofrenda extra por si sí. Imagínate, hermano, tú que te estás buscando en los bolsillos para dar la última moneda, porque Dios no se merece una ofrenda digna tuya. Imagínate las condiciones tuyas y la dejó. Alguien está por aquí, se fue el gozo. Entonces hay una pregunta que podemos hacernos en esta hora: si Job amaba a Dios y quería tanto Dios a Job, ¿por qué le permite toda esa plaga encima? Y que el diablo se llevara de los consejos del diablo y que lo pusiera en esa ruina. Y viene la señora y le dice: mira, esto se acaba, porque la gente conoce los códigos espirituales. Esto se acaba con que tú maldigas a Dios y se acabó todo. Tú dices: no, ya yo no soy, sigo siendo cristiano, porque por más que le sirvo a Dios me vienen cosas peores, pues prefiero no ser cristiano. Ya me declaro no cristiano. Pongo en el Facebook que era de que siervo de Dios, ahora no soy siervo de nadie. Y comienza a declarar, y comienza a decir, y comienza a vociferar, porque cualquier cosa nos saca de la casilla. No, porque el diablo y su hermano, que yo, y esto por allá, y hay que ayudar, y hay que servir, y yo sirvo, y aquello, y a mí no me, y todo lo que me viene. Y comienza la gente inmediatamente. Tú, mírame, hay gente que tú le dices: abre esa puerta. ¿Cuál? La gris, la del color rojo, la que tiene el manillo. Y comienza a dar una explica que no, simplemente te dijeron que la abriera la puerta. Y hay gente que cuando se ponen en prueba, cuando Dios lo mete en prueba, lo que comienzan es a vociferar y a hablar. Hay momentos que cuando estamos en pruebas y dificultades, lo que podemos hacer es guardar silencio y esperar. David dijo que estaba en el pozo de la desesperación y esperó pacientemente.
Cuando alguien espera pacientemente, ¿tú sabes lo que es un paciente en una cama? Tranquilo, que hay que llevárselo cuando diga el médico que hay que llevárselo. Y él tiene que esperar que le cambien el suero, que le cambien la jeringuilla, que le den la comida esa sin sal, sin sabor. Venga, cómase esa pechuga. ¿Usted cree que va a comer y una cosa seca en la boca? Venga, aprovecha y pacientemente tiene que esperar hasta que se sane. Y dice que David esperó pacientemente. Hijo, a pesar de la angustia y de la desesperación y sus grandes amigos, porque no hay una cosa que te atormente más. Tal vez la enfermedad tú la pasas, pero la gente que te tienes que apoyar comienzan a señalarte. Eso sí es duro, hermano. Cuando tú esperas la confianza de quien tú esperas que te va a decir no te preocupes, tú te vas a sanar, úntate este aceitico de coco para que vaya mejorando. No. Tú pecaste. Algo tú hiciste. Y todo el libro de Job es una filosofía de discusiones de gente hablando sandeces. De tal manera que Dios tuvo que interrumpir la conversación, porque hasta el insensato estaba hablando, el inexperto estaba hablando, hablando lo que no sabe de lo que es un proceso de un hombre de Dios. Y Dios hizo interrupción en el libro de Job y dice: aquí estoy. Entró y dijo: ven acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pregúntame quién fue que hizo esto. Pregúntame dónde tú estabas cuando yo hice el mundo. Pregúntame. Y yo te contestaré. Entonces Job bajó la guardia y dijo: espérate, Señor, si es así, yo me sentaré y yo te preguntaré y tú me contestarás. Enséñame, porque yo de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Alabado sea el Señor. ¿Dónde lo vio? ¿Dónde empezó Dios a ver a Dios? Aleluya. ¿Dónde empezaste a ver? ¿Dónde empezó Job a ver a Dios? En el proceso. En el proceso. El pueblo de Israel, cuando estaba saliendo en el desierto, recuerde que la nube era que lo guiaba. Ellos tenían que ir por donde la nube dijera, y si esa nube lo guiaba, la nube lo fue dirigiendo precisamente en una encrucijada. Enemigo a la derecha y enemigo a la izquierda, y delante tenían el mal. Y no podían ir ni a la derecha ni ir a la izquierda. Y quedaba otro camino. Era devolverse. Y venía Faraón prendido en candela. El diablo, el demoniado, atrás. ¿Y quién lo llevó a esa encrucijada? ¿Quién lo llevó a esa encrucijada? A este pueblo. La nube lo llevó a la encrucijada. La pregunta siguiente es: ¿quién dirigía la nube? Dios era el mismo que dirigía la nube y lo llevó y lo metió entre el callejón y lo rodearon sus enemigos. Y cuando el profeta vio tal cosa, Moisés dijo: pero Dios mío, ¿y qué fue? ¿Qué te hicimos? No, tranquilo, no clame ahora. Esto no es un tiempo de para clamar, ni a orar, ni a hablar. Simplemente ejecuta lo que ya está hecho. Yo te traje aquí para que tú veas cómo yo extermino a tus enemigos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tú no vas a entender a Dios. Yo no voy a entender a Dios.
no lo vas a comprender con el juicio humano, porque humanamente hablando ya los hechos están escritos, están aquí, podemos sacar conclusiones. Pero cuando tú no ves esos escritos, cuando tú no ves las cosas ya hechas, las cosas se te mete en la cabeza y tú comienzas a cavilar, tú comienzas a pensar mal, tú comienzas a sacar tus propias conclusiones. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que yo no soy hijo de Él? ¿Será que perdí la salvación? ¿Será que? Y te vendrán mil pensamientos a tu mente. ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Por qué me ocurre todo aquello? Si estás en la comunión, si pagaste la comunión, si estuviste en la comunión, cuando llegue el proceso vas a entender por qué está en ese estado en el que te encuentras. Y cuando te ve rodeado de tus enemigos, tú pensarás y dirás: alguna cosa Dios está tramando, algo Dios está haciendo para ponerse a favor mío, porque no es normal tú esta prueba, no es normal. En vez de tirar la toalla, yo lo que pienso es: algo Dios está tratando, algo Dios quiere hacer, algo Dios está tramando, algo Dios está por ejecutar, porque la presión es mucha, la carga es mucha, el problema es mucho, pero Dios tiene el todo bajo control. Alguien tiene que alabar a Dios, porque todo está bajo control. He dicho: el Dios del cielo tiene todo bajo control. Vuelvo y lo digo: el Dios de la gloria, Él tiene todo bajo control. Se tranquilizó cuando Dios hizo intervención. ¿Y cuál fue el resultado? Ay, qué lindo, señor. Como un señor allá, un haitiano, que la casa le cogió fuego en Dominicana. Y el hombre era un hombre cristiano. Y la casa se prendió en candela. Ellos estaban en la iglesia adorando a Dios, él y su familia. Y la casa, sin saber cómo, cogió candela. La casa era de madera y la casa se prendió en fuego. Y cuando están saliendo, oyen la algarabía en la iglesia afuera y dice: ¿qué está pasando? Está quemando una casa. Y ellos siguen adorando: váyanse, y que se está quemando una casa. Pero nadie sabe qué casa es. Y se termina el culto. Y cuando dicen, salen a, están saludándose los hermanos: gloria a Dios. Y cuando de repente hermana Lina le dice así, le dice, llega un muchacho corriendo. Tú sabes, estos muchachos que dan, si les gustan siempre estar dando malas noticias. Y llega: bueno, pero Piti, tu casa se quemó. Y sale Piti corriendo. Se le fue la Biblia de la mente, se le fue Dios de la mente. Y salió en busca de la casa que se quemó. Y Piti se fue allí, se puso de rodillas, lloró y dijo: pero Señor, ¿y qué te he hecho? Si estaba en tu casa alabando tu nombre, ¿cómo puede ser que me permita a la casa de tu hijo quemar? Oh Señor, ten misericordia de mí. Y la mujer oró al lado de Piti y le dijo: gracias Señor, porque Piti no estaba dentro de la casa. Gracias Señor, porque mis hijos no estaban dentro de la casa. Oh, gloria a Dios. Gracias Señor, porque mi familia está sana y salva. Entonces Piti se unió y dice: Señor, gracias. Gracias Señor. Y comenzaron a llorar. Y los hermanos a consolar a Piti. Y a consolar a Piti. Al otro día se hubo una reunión en la iglesia. Es una reunión extraordinaria, porque Piti tuvo que irse a la casa de unos hermanos a dormir esa noche. Pero inmediatamente se puso la mano en obra, la mano de Dios, y puso en el corazón de 5 hermanos en la iglesia, de esos hermanos que
que cuando Dios los llama, ellos responden y dicen: ustedes y ustedes y ustedes van a construirle la casa a Pití. ¿Y quién va a poner el material? Ustedes mismos van a poner el material. Cuando de repente eran gente posicionada, hermano. ¿Y que sabe qué pasó? Que agarraron y les construyeron una casa de blo a Pití. Una casa de blo empañetada con madera, con ventana, con, en vez de dos habitacioncitas como tenía, le hicieron cuatro habitaciones, un salón bien grande, se la pusieron para como papití, a su nombre sea la gloria, oh gloria al Señor. ¿Sabe qué pasó? Le construyeron esa casa y le preguntaron a Pití: Pití, pero si te quemaron la casa de madera y te dieron esta casa, Pití. Y él contándole a todo el pueblo contento, porque Pití tiene su casa. Todo el mundo se volteó para Pití, porque la gracia de Dios estaba en él. Aleluya, aunque la casa se le quemó, la gracia continuaba estando con él. Entonces le dijeron a Pití: pero si Dios te quemó la casa. Entonces él entendió que fue Dios que permitió que se le quemara la casa. Entonces dice: pero Pití, pero si Dios te quemó la casa de madera y te ha dado esta casa tan grande y tan bonita, vamos a pedirle a Dios que te queme esta casa para que te dé un edificio grandote. Y dice: no, que le dé esa experiencia a otra, porque ya yo tengo mi experiencia. Oh gloria al Señor, oh gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque los que confían en Dios y los que aman a Dios, todas las cosas le operan para bien. Aún la muerte opera para bien, aún la enfermedad opera para bien. Pastor, no diga eso, que la enfermedad es una maldición. La enfermedad puede ser la puerta a la bendición más grande en tu vida. Oh gloria al Señor. Dios va a permitir lo que Él quiera permitir, porque tu vida no te pertenece, la vida tuya le pertenece a Dios. Hijo dijo: no vamos a recibir el bien de Dios y también el mal, porque nuestras vidas están en la mano de Él. Y Él las controla como Él quiere. Y le da el balance y la guía para donde Él le dé la gana. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? El secreto es estar en la comunión con Él. Estar en la comunión con Él. No vivir como una gente impía. Porque el impío aparentemente le va bien. Y David vio cómo el impío le iba bien. Y eso le produjo un desorden emocional a David. Le produjo un desorden emocional. Y dijo: pero ¿cómo puede ser que lo que te sirven le va mal y le va peor? Y a lo que no te sirven, veo que van en un yate ahí en no, qué venidor, hermano. En Miami, 4 plantas, 5 plantas, un yate grandote, que hay que dejar esa plaza ahí porque tiene una plaza a la orilla de la playa, y viven como reyes y venden droga y hacen aquello, y tú lo ves que nada le pasa. ¿Sabe cuándo David se le abrieron los ojos? Cuando entró al santuario. Cuando entró en la comunión con Dios, se dio cuenta que la vida del hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana deja de ser, pero la vida del creyente hoy es y mañana continúa. Oh, mi alma adora al Señor. Alguien, por favor, tiene que entender lo que estoy hablando en esta hora. Alguien tiene que entenderlo, porque esto no se puede entender con un juicio humano. Porque si lo pensamos con un juicio humano, usted dirá: aquí hay injusticia. Dios es injusto. Él construyó todo. Él hizo todo. Y el otro día me gozaba escuchando a Lina, que dijo que hay momentos que nos dan ganas de llorar, y que a veces la gente se contriñe de llorar por no llorar, para que no te ven llorando, pero que aún la lágrima que uno bota, Dios la puso ahí para que salgan por esos ojos y se alivia algo cuando tú lloras. Aleluya. Cuando tú no lloras, ahí la cosa se pone seria, porque se te convierte en tumores, todas esas cosas. Hay momentos, hermano, que hay que gritar.
Hay un momento que hay que llorar. Y cada emoción que Dios creó en nuestras vidas, al hombre les conviene. Todo lo que esté en el hombre les conviene. Hermano, usted está abajado en un lugar o está de espalda y viene alguien por atrás y te asusta, y tu cuerpo tiene una reacción que, aunque tú no quieras, no es que tú tengas miedo, es que tu cuerpo tiene una reacción de defensa. ¿Aló? Si alguien se trata de suicidar y lo hace de la manera más fácil, que se tire una soga al cuello, tiene que estar muy bien apretada. Porque cuando el cuerpo ve que se están quitándole la vida, el mismo cuerpo tiene una reacción que se suelta. ¿Dónde tú me llevas? Y nosotros tenemos defensa personal. La vida que Dios nos dio fue un regalo. ¿Qué dije? Un regalo. Y todo en él va a estar bajo control. Ahora, ¿qué Dios me dice que debo de hacer? Hijo mío, mantente en la comunión conmigo. Mantente en esa intimidad conmigo. Habla conmigo, aunque tú no necesites nada. Habla conmigo, no porque tú, porque la gente que más ora, hermano, son la gente más necesitada. ¿Te quiere ver una gente cogiendo hasta silicio, sin creer en los silicios? Que le venga una prueba de esa buena, coge hasta silicio, hermano. Que no es necesario hacerlo, pero la gente lo toma por si acaso. Entra en comunión conmigo, habla conmigo. Yo te quiero escuchar y quiero que tú te acerques a mí. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que tú te encuentras, a ti te conviene estar en comunión conmigo. Dame un toque de comunión. Yo no sé por dónde tú estarás pasando en esta mañana o en estos tiempos. No sé qué temporada te esté pasando. Pero yo te voy a decir algo. Si tú estás en Él todo está garantizado. Si tú estás en Él siempre hay una salida. Estar en la comunión con Dios produce bienestar. El mejor bien que te puede seguir a ti es que tú estés en la comunión con Él. Dice que si tú estás en comunión con Él, te alcanzarán las bendiciones. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si busco el reino de Dios, ¿cómo lo busco? Entrando en la comunión con Él, hablando con Él, recibiendo su palabra, obedeciendo su palabra, creyendo en lo que Él dice. Que el mundo está pata para arriba, yo creo a lo que dice Dios. Te vas a morir, yo creo en lo que dice Dios. José se estaba muriendo. ¿Y quién era José? El de Egipto. ¿Qué era él allí? El segundo del faraón, no. Un líder. El gran líder se está muriendo. Mientras todo el mundo estaba proclamando su muerte, él estaba diciendo: por favor, cuando yo me muera, asegúrense que cuando Dios venga a visitar esta tierra, saquen mi cuerpo, porque yo no quiero quedarme en Egipto. Es decir, que este hombre, su enfoque no estaba en si se moría o si se iba a morir. Su enfoque estaba en la promesa que Dios había hecho. Le estaba diciendo: yo no quiero resucitar junto a los faraones.
No, 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 no. No me pongan oro, no me entierren con oro, no me entierren con mirra, con tantas cosas. No me, porque tú sabes que los faraones habían que enterrarlo con su riqueza allá abajo. Había que echársela toda. El oro macizo, había que echárselo. ¿Y qué pidió él como segundo faraón? No, a mí no me echen oro en mi tumba. No, 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 no. Cuando venga la visitación, que Dios sacará a este pueblo de la esclavitud, por favor, alguien coja mi cuerpo y lléveselo junto con los redimidos, porque soy un hombre que entiendo la promesa. Alguien tiene que celebrarlo. Alguien debe de celebrarlo. Póngase sobre su pie en esta mañana. Estar en la comunión con Dios te hace estar tranquilo en las adversidades. Estar en la comunión con Dios te hace estar tranquilo. Ah, lo que el problema es que hay mayormente, ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema mayor? Que queremos entrar en comunión cuando estamos en medio de la tormenta. Queremos buscar la solución cuando estamos en medio de la tormenta. Cuando estamos en la desesperación, queremos buscar la situación. Queremos buscar el remedio en medio de la situación. Y cuando todo está encima, es más difícil moverse. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Toma los problemas. Deposítalo en la mano del Señor. Estás en problemas, estás en vientos huracanados. Deposita los problemas en la mano del Señor. ¿Crees que el Señor está en la barca? ¿Crees que el Señor está ahí? ¿Crees que Dios está contigo? Habla con Él. El Salmo 107 está lleno de esa presión. Y dice que clamaban a Jehová en su angustia, y el Señor siempre lo libraba de sus aflicciones. Léalo en casa. Cuando llegue a casa, lea el Salmo 107, que está lleno de esa promesa. En medio de la adversidad, dice que llegaron hasta la sombra de la muerte. Lo visitó la sombra de la muerte. Y fallecían y caían como ebrios. Se tutubeaban como ebrios. Caían. Su nave se iban en pedazos. Pero dice en cada expresión que clamaban a Jehová en sus angustias. Y el Señor siempre lo libraba de sus aflicciones. Alguien tiene que darle la mejor ovación al Dios que le está sirviendo. Porque Dios, ay Dios mío, lo siento. Ey, el Dios, lo estoy sintiendo, mírame. El Dios del cielo está contigo. Y si Él está contigo, nada temeré. Dios está conmigo. Dios está contigo. Yo puedo confiar en el Señor. Yo sé de dónde deposité mi confianza. Por eso cuando Pedro sacó la espada y quiso cortar oreja, Jesús le dijo: guarda tu espada, Pedro. Porque el que se defiende con espada y el que mata a espada muere. Mas el que vive por el Espíritu vivirá siempre en el Espíritu. Y alguien en el Espíritu saldrá a la defensa tuya. Padre, en el nombre de Jesús, he aquí este pueblo. Levante su mano en esta hora. Si está viviendo situaciones o no esté viviendo, ahora quiero entrar en la comunión con Dios. Quiero estar en la comunión con el Eterno. Abra su boca y dígale: Señor, perdóname porque he perdido mi tiempo y no he estado en la comunión que debería de estar. No he estado cuidando mi altar, no he estado dando mi alabanza como debería. Oh Señor, me he estado quejando en medio de mis angustias. Tal vez me he estado quejando en medio de mis aflicciones. En vez de darte gracias por todas las adversidades que me han llegado, lo que me he estado es quejando, pensando que tú ya no tienes cuidado de mí. Pero Señor, en este día, oye, en
este día, oye iglesia, en este día depositamos nuestra confianza. Óyeme, depositamos nuestra confianza. Oye, depositamos nuestra confianza de que Él nos dará la salida. Él nos dará la salida. He dicho, Dios te dará la salida. El Señor te dará la salida. No importa la adversidad, no importa la situación, no importa no importa si no tiene o si tiene o si no llega al final de mes. Dios tiene el cuidado de lo tuyo y vas a traer a tu familia y van a venir contigo y ellos vendrán y estará acompañado de lo tuyo. El Señor está haciendo el trabajo. Sí. Fuera de ti nada deseo. Fuera de ti nada deseo. Alguien tiene que decirlo. Viva Saya. Viva Saya. Aflicciones, problemas, carga, situaciones. Ayúdala, Jesús. Oh, ayúdala. Aleluya. Si te tengo, yo tengo todo. Contigo, no haya temor en tu corazón. Fuera el temor, fuera la duda, fuera la incertidumbre. Porque mientras Dios esté, óyeme, mientras Dios esté, todo está bajo control. Ezequiel, ven. Ven aquí. Alguien tiene que darle gloria a Dios. Si te tengo a ti, sí. Yo tengo todo. Mi amado, fuera de mí, nada, nada. Oye, mi rey, mi Dios. Si te tengo a ti, yo tengo todo. Mi amado. Escucha, Ezequiel. Escucha, Ezequiel. Durante muchos años ha estado en la iglesia sin servirme. Por cosa del pasado. Hoy yo te andaba buscando hace días. Y dije, no le voy a decir esto hasta que no lo encuentre. Cuando yo lo vea, se lo he de decir. Porque no hace muchos días yo estaba en tu casa. Y tenía una casa donde se metía el agua dentro de tu casa. Y yo decía, ¿y por qué esa agua está adentrando en la casa de Ezequiel? Y allí me vino la respuesta. Porque él todavía no ha decidido ponerle la madera que tiene que ponerle para que el agua no se cuele. Y yo le dije, pero la madera se va a podrir. Y me dijeron en el sueño, la madera que él tiene no se pudre con el agua. Hoy, en Iglesia Buenas Nuevas, te suelto del pecado de tu pasado para que camine en tu presente y ande en la libertad que el Dios del cielo te ha determinado. El estancamiento que había en tu vida, hoy, levante la mano a favor de él, hoy se rompe, porque tú ves visiones, tú oyes la voz de Dios. Y no puede decir nada porque te ataron de las manos con grilletes para que no lo haga. Pues hoy te liberto como padre espiritual. Hoy suelto sobre tu vida la unción del Eterno. Oye bien, lo que Dios libertó, lo que Dios ha libertado, que nadie lo cautive, que nada lo cautive, que nada lo cautive, que nada lo cautive. No eres cautivo. Tu mamá es cautivo de Cristo. Eres propiedad de Cristo. Y le perteneces a Dios.
Agárrate, agárrate. Hay fuego, hay fuego, hay fuego. Si tú me tienes a mí, no te he faltado nunca. Nunca te he fallado. En todos estos años he sido fiel. Dice Dios que Él te ha sido fiel. Viva Shaya. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Y amado mi tesoro. Vamos, Shaya. Hay un fuego que está cayendo. Hay una llama que está cayendo. Hay un aire de Dios que está cayendo. Hay un espíritu que está cayendo. Entra, 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 entra. He dicho que entre. He dicho, entra, paséate, paséate, paséate. Fuera, fuera, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, si te tengo a ti, si te tengo, nada me faltará, nada me faltará. Él me guardará, me ayudará, estará conmigo en los momentos de dificultades. Él será mi refugio, ha sido tu refugio y será tu refugio. Aleluya. Tengo mi amado. Dale un fuerte aplauso al Señor. Apláudele al Rey de Gloria. Apláudele al Rey de Gloria. Y mi amado. Te recomiendo que cuando llegue a casa, este mismo mensaje, vuelve y escúchalo. Cuando llegues a casa, este mensaje que te he predicado en esta hora, vuelve en tu casa y escúchalo. Porque yo sé que ahora mismo tú estás metido en un shock y no lo has entendido a la plenitud todo lo que te he querido decir en este día. La comunión con el Eterno a mí me produce bienestar. Venga lo que venga. Denle un fuerte aplauso al Señor. Fuerte al Señor, fuerte al Señor, fuerte al Señor. Del Espíritu Santo no es una emoción.